Estamos realizando las presentaciones de finalización de los cursos de formación integral de la Unidad de Educación Artística. Estos se engloban dos semanas, en donde todos los cursos en esta Sala de las Artes Víctor Jara comparten con sus colegas, compañeros, padres, etcétera, lo aprendido durante este primer semestre de 2022. Desde la parte curricular le ayuda mucho a los alumnos estos cursos porque los ayuda a tener habilidades muy importantes para el día de mañana, o sea, poder expresarse, perder el miedo a hacer el ridículo, soltarse, soltar el cuerpo, relajarlo. ¿Por qué es importante para los estudiantes de la universidad? Pues porque les puede ayudar a mucho, a expresarse mucho mejor, a tener más lengua suelta, ¿cómo se puede decir? No sé, estando en la universidad, en una ingeniería, el nivel de estrés igual es mucho mayor. Entonces, como que estas instancias también ayudan a eso, como a olvidarse un poco de ese tipo de estrés. Yo creo que el tema de las artes ayuda mucho a la como introspección, la reflexión. Puedes estar pintando, puedes estar tocando música, pero en ese proceso, de algún modo, tu mente trabaja de otro modo que cuando estás con tu especialidad. Y la verdad es que los cursos, esto es lo que entregan, como poder abrir nuestras posibilidades de conocer más gente, más realidades y también de conocer otras personas. Hay muchas cosas que se desarrollan estas habilidades blandas y esto se logra con estos cursos porque es un descubrir con alumnos que toman los cursos y que son de diversas carreras. Y que el arte siempre une, ¿ya? Porque va muy de la mano con las emociones, lo que tú quieres transmitir, lo que tú quieres o necesitas, ¿verdad? Decir. Así que en ese sentido eso es lo que le entrega a los alumnos y va de la mano con lo que quiere la universidad, la formación de un profesional completo.